Hola mis amigos, bienvenidos a nuestro tiempo de calendario. So, yo necesito, quiero que ustedes me ayuden a contar para averiguar qué número necesitamos poner en nuestro cuadrado, ¿ok? So, ayer niños fue jueves 17, jueves 17. Ahora tenemos que contar y averiguar qué número necesitamos en ese cuadrado. ¿Ok? ¿Están listos? ¿Me van a ayudar? ¿Sí? Perfecto. ¿Qué? ¿Listos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, 15, 16, 17. ¿Qué número necesitamos aquí, amigos? 17, 18, 18, amigos, muy bien. Y el 18, amigos, escribe un 1 y un 8. ¿Lo pueden escribir conmigo en el aire? ¿Qué? Preparen su dedito. ¿Qué? Número 1. Es una línea, ¿cierto? Y ahora el número 8, niños, es un poco difícil, ¿ok? Se van a empezar en, arriba, en su segundo piso, siempre, ¿verdad? Y hacemos así. O, para que ustedes sea un poco más fácil, al principio pueden escribirlo así. Lo pueden hacer dos círculos, uno encima del otro. ¿Ok? Como un, como que van a dibujar un mono de nieve. ¿Ok? Un círculo así y otro abajo. ¿Ok? Pero muy bien. So, agrego mi número 18 y vayan viendo. Hoy, niños, es viernes 18 de septiembre, amigos, de septiembre. So, septiembre es nuestro mes, ¿ok? Y aquí están nuestros días, ¿cierto? Yo he compartido con ustedes un video de los días de la semana. So, quiero que ustedes miren ese video, súper divertido, me gusta mucho ese video. Y lo pueden escuchar y mirar para que empiecen a memorizarse esos días de la semana. Hay 7 días en la semana, mis niños. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. 7 días. ¿Ok? Muy bien. Ahora, mis amigos, vamos a practicar nuestras 4 estaciones. ¿Ok? Vamos a empezar. Vamos a decir la palabra y yo quiero que ustedes digan la palabra y hagan el movimiento conmigo. ¿Ok? ¿Se recuerdan estos movimientos? Pues si no se recuerdan, está bien porque yo lo voy a hacer con ustedes. ¿Ok? ¿Listos? Vamos a empezar con nuestra estación de ahorita. Ahorita estamos en verano, amigos, verano. ¿Se recuerdan ese movimiento para verano? Verano, niños, quiere decir, uff, está súper caliente, ¿verdad? Uff, a ver, digan, verano. Muy bien. Muy prontito, mis niños, ya estamos casi, casi 6 o 7 días de entrar a nuestra estación de, empieza con la letra otoño. Muy bien, amigos, a ver, ¿lo pueden decir y hacer el movimiento? Otoño. Muy bien. ¿Qué? El siguiente es invierno. ¿Lo puedes decir? Invierno. Muy bien. Invierno empieza con la letra I, niños. Muy bien, una de nuestras vocales, ¿cierto? Invierno, amigos, ¿se recuerdan? ¿Ustedes se recuerdan el movimiento? Invierno, porque está frío el invierno, niños, ¿verdad? Es cuando cae mucha nieve, ¿verdad? Y casi no puedes salir a jugar afuera porque está muy frío, ¿verdad? Y si sales, sales un poquito de tiempo, juegas con la nieve haciendo monos de nieve y debes de entrar. No puedes durar mucho porque está muy frío y es un poco peligroso, ¿verdad? So, sí. Invierno, invierno. Y el último, mis niños, es primavera. A ver, ¿lo puedes decir?
primavera. Muy bien. ¿Quién se recuerda ese movimiento para primavera? Usamos nuestra manita, nuestras dos manitas. Primavera, ¿verdad? Porque es cuando empiezan a crecer, a nacer nuestras florecitas. Ese pasto que se seca durante el invierno, ¿qué creen? Empieza a ponerse de color verde, a empezar a ponerse súper bonito, amigos, porque en primavera llueve mucho. Y la lluvia ayuda a las plantas, al pasto, a ponerse súper verde y bonito. Ok, grande. Muy bien. Entonces vamos a repasar nuestras cuatro estaciones, palabra y movimiento. Ok, ¿listos? Verano. Otoño. Invierno. Primavera. Muy bien, amigos. Yo quiero que tú le digas a un adulto en casa esas cuatro estaciones y que trates de recordar el movimiento. Y si no te recuerdas la palabra, pero te recuerdas el movimiento, perfecto. ¿Ok? Nuestra meta es que ya en unos cuantos meses tú ya no tengas que hacer el movimiento. Que al tiro tú digas, primavera, otoño, así, ¿ok? Pero ahorita es súper importante poner movimientos porque eso nos ayuda a recordar el vocabulario, ¿ok? So, vamos a estar haciendo muchos movimientos. Señora Ramos hace muchos movimientos con ustedes para nuestro vocabulario, ¿ok? Porque eso les ayuda. Muy bien. Excelente. Ahora nuestro tiempo, niños. ¿Cómo está el tiempo allá afuera? Los últimos tres días han estado soleado. Ese es nuestro movimiento para soleado, niños. Vayan viendo. Soleado. ¿Lo puedes decir? Y hacer soleado. Sí, ¿verdad? Estoy haciendo como el sol, ¿verdad? Y eso me encanta. Ese tiempo me encanta a mí, mis niños, cuando está soleado. Me pone súper feliz. Ok. So, los últimos días han estado soleado, mis niños. ¿Cómo está esta mañana? Puede ser que esté lloviendo. Lloviendo podemos hacer así, mire. Que traemos el paraguas, ¿verdad? Sí, lloviendo. Vientoso, mis niños. El viento, ¿verdad? ¿Puedes hacer tú? Sí, vientoso. Puede ser que esté nevando. Y nevando podemos hacer como que estamos haciendo bolas de nieve, niños. Puedes hacer, haz así, nevando, nevando. Y luego aventar las bolas de nieve, ¿verdad? Nada más con cuidado de no aventarlas en la cara porque eso duele y no queremos lastimar a nadie. Muy bien. Nublado, niños. Podemos hacer nublado. Vamos a hacer nuestro movimiento para nublado. Podemos hacer, vamos a como a dibujar la nube, ¿ok? Eso van a hacer, vamos a hacer así, nublado. Hagan ustedes, nublado. Sí, niños, nublado es cuando no hay sol. El sol se queda dormido. Yo les digo a mis niños, ay, el sol se quedó dormido hoy día, ¿verdad? Y nada más podemos mirar las nubes. Como que las nubes tapan el sol, mis niños, ¿verdad? Y parcialmente nublado, yo sé que es una palabra súper grandota y larga, mis niños. Parcialmente nublado son dos palabras. Quiere decir que el sol está queriendo salir un poquito. Tú puedes mirar y sentir el sol un poquito, pero también hay nubes. Son las dos cosas. So, hay un poco de sol, pero también hay un poco de nubes. Eso quiere decir parcialmente nublado, ¿ok? So, mis niños, ¿qué creen? Yo estoy mirando a mis ventanas y esta mañana está parcialmente nublado. So, está un poquito el sol, como que quiere salir un poquito. Yo miro un poquito, pero hay muchas nubes también. So, está las dos, parcialmente nublado. So, yo voy a agarrar mi marcador. A ver, no sé si este sirve. Vamos a intentar este, ¿ok? Y aquí está, van viendo. No sé si pueden mirar, mis niños. Yo sé que está un poco lejos, pero puedes mirar una nube y un poco del sol, ¿ok?
vayan viendo. Se lo voy a arrimar para que lo puedan mirar, ¿ok? A ver, chucuchú. ¿Miran? Se vayan viendo. Este es parcialmente nublado. Está la nube y está el sol, ¿ok? Muy bien. Y amigos, aquí está nublado, amigos. Totalmente nublado. Quiere decir que solamente miramos las nubes, ¿ok? Aquí lloviendo. Aquí tormentoso, niños, cuando está lloviendo con tormenta, con truenos. Nevando, mucho viento y soleado, ¿ok? Y vayan viendo, ahorita nuestros últimos tres días han estado soleados, soleados. Muy bien. Pero hoy día, niños, sí, está parcialmente nublado. Quiere decir, las dos. So, yo voy a colorear nuestro rectángulo. Ay, y me equivoqué, mis niños. Puse nublado. Déjenme agarrar mi borrador. Me equivoqué, amigos. Señora Ramos también se equivoca, ¿verdad? Bastante. Está bien. Es parte de la vida. Nos equivocamos. Está bien. Lo borramos y lo arreglamos. No hay problema, ¿verdad? Es como ustedes cuando están, maybe, escribiendo su nombre o los números o las letras y lo hacen un poco feíto y mamá te dice, no, Juanito, bórreme y hágamelo otra vez, ¿verdad? Está bien, porque es de la manera que nosotros aprendemos. So, te puedes equivocar, pero no pasa nada, ¿verdad? En mi salón, perfecto, si tú te equivocas, no hay ningún problema, ¿verdad? Volvemos a empezar, ¿ok? Listo. So, voy otra vez a volver a empezar porque señora Ramos se equivocó, mis niños. Y parcialmente nublado. ¿Ok? Listo. Muy bien. So, niños, es todo por hoy. Y los miro mañana en nuestro tiempo de calendario. Cuídense y que estén bien. Adiós.